que no, no viviste San Felipe, pero esta estuvo fuerte. Esta ha sido la más fuerte, la más fuerte que ha habido en total en Puerto Rico, yo creo que por siglos. Estuvo fuerte. Y no había casa buena. Exacto. Pero este fue de los... Eso era, antes era el cartón, paja y agua. Eso es lo que nos sacó, que casi la casa era de cemento. Y muchas casas de zinc, pero era el que podía. Por eso pues eran tormentas y decían la gente, se llevó todo. Pero hoy en día que tú estás con tus niños, voy a levantar todo porque no hay, ahora mismo ahí no hay. ¿En qué calle estamos? Estamos en la 670, esta es la operación Félix Córdoba Dávila. Como pueden ver, hay 8 años, 3 cortes de crayero, un poco de vegetación que cayó, esta casa lo metió todo el techo. Por aquí estamos trabajando, dando la mano en la comunidad y vamos a seguir trabajando por la comunidad. Así que vamos a levantar. ¡Diantre! Como pueden ver, mi gente, aquí el techo se le fue completo aquí a la señora. Destrucción total. Thank you.
nosotros que ha perdido todo allí. Bueno, José, dímelo. Usted estaba aquí y cuando empezó a sentir los vientos, se fue para la parte de abajo. Para la parte de abajo. Y puede enseñarle ahí a la gente. Entonces, tuve la mala suerte que vino la puerta. Se me abrió cuando la fui a cerrar, vino del viento, le dio pan, me taló ese dedo. Ahí lo estoy cogiendo. Mira, José, ¿y qué tú tienes que decir de esto? Yo sé que no es fácil, pero... Fácil, esperar a ver si hacen algo por mí. Eso es así. A ver si me arreglan la casita o me dan algo para yo arreglarla de abajo. Eso es así, como pueden ver, mi gente. Aquí José perdió todo. Algo que tenga que decir de esperanza para la gente que... Se están viendo. La gente que se tiene que coger las cosas con calma, porque esto se va a arreglar. Mi familia, como somos todos los puertorriqueños, vamos a arreglarlo. Eso es así, muchas gracias. ¿Todavía no ha venido nadie del gobierno por aquí? ¿Dónde fue eso? En La Habana, en Tortuguero. En Tortuguero. Mañana lo voy a llevar a eso, porque no tiene mucho. Ok. Entonces yo no sé, ya la comida se me está acabando y yo doy comida aérea a los que puedan. Hacia los que puedan, sí. Pero vamos a estar tratando de mandar este mensaje rápido. Wow. Muchas gracias. ¿Nunca había visto algo así? Nunca he visto una cosa así como esta. ¿Su nombre? ¿De qué parte? ¿De dónde vende? De Vega Baja. ¿Y el nombre? Todavía 7670, Pedro Reyes. ¿Y nunca había visto algo así? No, jamás en la vida. Y como podemos ver esta casa aquí, dime la historia, ¿cómo fue? Que por poco... Ah, esa casa esa me la tiré yo completa, el chobo ahí mirando por la ventana. Sí. ¿Cómo era que el viento sacaba, sacudía eso? Dicen que habían menores y todo ahí. Menores y la madre, ¿cómo es? El papá, la mamá, los hijos. Todo el mundo gritando eso. Bendito, amén. Van a desalojen a todos los que estamos aquí, porque hubo una situación de unas personas que ayudaron, entonces esas personas no se mueven, pues si ellos no se mueven, porque entonces los que hemos consumido nos tenemos que mover, esa es la situación. No estamos diciendo que nos despachen una gasolina, estamos pidiendo que si ellos entienden que no van a dar el servicio, nos movamos todos, los que consumimos, los que ayudaron, y que ellos le pongan la cadena en puesto. Porque esto es público, si yo quiero preguntar aquí hasta que llegue el tanque y yo sea servida, yo lo puedo hacer, porque yo soy cualquier ciudadano igual que todo el mundo. Y si yo tengo que decir no solamente $10, $10, eso está bien. Sí, que haya pero para no me puedas decir a mí, vete tú, cuando los que ayudaron todavía están ahí, ¿por qué están ahí entonces si van a cerrar el puesto? Esa es la situación.
precavida, creo que... Martí Pueblo, aquí perdieron todito también. Estoy tratando de llegar yo allá. Estamos diciendo que dónde está el alcalde, que nos traiga agua y que está escondido, que ahora es que nosotros no necesitamos los cuantos sean los 4 años. Eso es así, eso es así. Pero cuando sean los 4 años, y es que nosotros vamos a darle el voto de sacarlo para afuera. Eso es así. ¿Qué más puedo decir? Y soy PNP, siempre he sido PNP. Pero no sirve. Lo que no sirve, no sirve. Dímelo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pasando aquí? ¿Desde cuándo estás aquí en la fila? 4 horas. Como una tortuga, va lenta. Va lento, va lento. Parece que este es el único puesto que está abierto esta hora. Mira, ahí el alcalde, ¿lo han visto por ahí? No, exacto, se ha visto. Parece que María se lo llevó. Oficial, ¿desde cuándo tú estás aquí parado? Hoy desde las 9. De las 9. ¿Y está todito tranquilo? Como pueden ver, mi gente, esto no es gasolina, esto es agua potable, como pueden ver. La gente está aquí cogiendo agua, aprovechando la agua. Y pueden coger ahí lo que quieran. Eso es buena. Como pueden ver, todo el mundo se está ayudando aquí cogiendo agua. Blanquita, blanquita, eso es calidad. Sí, coño, gracias. ¿Y desde cuándo están aquí? ¿Esto está abierto 24 horas? Sí, 24 horas. Ah, me la hace. Cogiendo agua ahí, tranquilito. Claro que sí, claro que sí. Gracias a Dios, gracias a Dios. Como pueden ver, mi gente, aquí, mira. Estamos aquí en vivo cogiendo agua. Pueden coger agua aquí cualquier gente. ¡Ay! Le dice que venga, que aquí hay agua. Esto no tiene límite aquí, ¿verdad? No, no cierran a las 7 como la gasolina ni nada. No. Como pueden ver, mi gente, ahí hay agua fresca. Dice que sale frijita también. Que venga aquí no se tira un poquito de agua encima. Ya, chavito, sí, Ale. Como pueden ver. Ya del tiempo que vamos a estar llenando fotos. Mira allí cogiendo. There you go, my people from New York. So we over here in Puerto Rico. Like you see, it's not like the gasoline, but everybody just taking water over here, so. Cuidado, vete para afuera. Acá es como... Está jodida Paola, Paola. Dinero. El desierto y tú.
Eso es para sacar dinero, la gente está ahí para sacar dinero. 13 días después del huracán, ahora que se está desesperando la gente, porque la comida se está acabando, mi gente. Para acá no está llegando comida. Están llevando el tránsito, mira. La misma gente están llevando el tránsito. Gracias, mamá, gracias, gracias. ¿Qué tú crees del trabajo que ha hecho el gobernador? Lo ha hecho bien, se ha tirado a la calle, ha hablado con la gente y se amaneció como nos amaneció nosotros. Es un gobernador que ha buscado unión y ha bregado por su país. Ah, y eso tenemos que verlo en todo este mundo, en todo momento. Y no es ahora en esta situación, en este tiempo. Estamos bien o estemos mal, hay que hacer unión. O sea, así. En todo momento. Como pueden ver aquí, pues la policía hace lo que quiera, por eso que no hay orden aquí, están cogiendo aquí y hacen lo que quieran aquí, como pueden ver, están cogiendo y llenan gobierno. Estamos aquí frente de la Manatí, frente de la National. Por eso que no hay orden, mi gente, por eso mismo. Estos son los abusos que pasan aquí en Puerto Rico. Le dan dinero por el lado y esto es lo que está pasando. Llegamos aquí más de 5 horas esperando. Como pueden ver, mi gente, estamos aquí en Manatí, esto es increíble. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es este? Las 9 menos 10. Las 9 menos 10 de la noche. Viernes. Hoy es viernes, ¿verdad? Sí, viernes. Hoy es viernes. Mientras que el mundo está gozando, nosotros estamos aquí gozando, tratando de coger gasolina, mi gente. Like you can see my people. The line in the car is so big that you cannot. It's unbelievable.
Esto está todo descoordinado aquí. La gente está desesperada. Mire la línea como llega. Ya están haciendo la línea. Está todo cogiendo coordinado aquí. Y voy por aquí. Gracias, papá. No te puedo grabar ahora ahí. Ahí está. Como pueden ver, están pagando primero y después están cogiendo aquí. Estamos escuchando por la radio que están enviando cosas de allá afuera, pero la verdad es que la área de nosotros, la área isla, no está llegando nada. Se sabe, ¿entiendes? Los que tienen dinero, pues sabemos, los que tienen dinero, los jequitos allá, los condados, todo eso, pues tienen la gasolina, porque están comprando todo, pero la gente acá, no la comida no nos está dando. Y de noche esto es tierra de nadie a nuestra familia, porque de noche se están metiendo las casas. No puedo grabar de noche porque es muy peligroso. Gente que están controlando los puntos y todo, se están metiendo a las de estos de gasolina y con armas. Están diciendo, llénanos los tanques, toma los chavos, porque tienen chavos, ¿entiendes? Pero la gente pobre que no tenemos nada, no tenemos nada. La comida se nos está acabando. De cristiano, dime qué pasó, qué tuviste que hacer. Sí, hemos tenido que gente, hemos tenido que seguir ministrando todo este tiempo. O sea, sí. Pero nada, confiando en Dios, bolo, estamos aquí siempre echando para adelante, no rindiéndonos. Mira, tu familia allá en Barceloneta perdieron todo, tu mamá y todo. Mi hermana lo perdió todo, pero estamos vivos. Esa es la área del Aule. La parte del Aule, donde se inundó más terrible el río. Eso es así, se salió mucho allí. Palenque está no se puede reconocer. Eso está destruido, Imberia está destruido, el pueblo está destruido, todas las áreas bajas de Barcelona están destruidas. Doña, mi hermano, pero estamos aquí, gracias a Dios. Yo sé que tú eres un hombre bueno. Esperando para gasolina. 6 horas. Ay. ¿Se está moviendo o no se está moviendo? ¿Están esperando? Adiante, te están esperando aquí entonces. Adiante. ¿Y la familia, todo bien? ¿De qué área tú eres? Manatí. Bueno, suerte, papá, ¿viste? ¿Cuánto llevan esperando para gasolina? ¿Cuánto llevan para esperando? Adiante, las 4:30 de la mañana. ¿Pero se está moviendo la fila o es que no hay nada? ¿Y qué le han dicho de la gasolina? Si viene, no viene. Al principio nos dijeron a las 6:00. A las 8:00. A las 9:00. Tampoco. Mira, y eso que están diciendo que las ayudas están llegando para acá, que están llegando gasolina. Se ve diariamente que esta área no está llegando, ¿entiendes? Se ve. Definitivamente. No se ha visto nada, ni las carnes, ni nada por ahí. La organización no ha recogido ni la basura. ¿De dónde parte? ¿De qué parte tú eres? De Vista del Valle, Manatí. Ni la basura ni los escombros. Sin embargo, se ve un tor que le recogió por toda la principal. Yeah. La carretera principal, en este caso.
que recogieron, están recogiendo escombros por toda esa área y sin embargo no hicieron nada. Wow. Nada. Sin embargo, en la urbanización adyacente sí tienen agua y ya recogieron escombros. Entonces se ve bien claramente que son más que punto específico. Pues muchas gracias, mi gente. Que, ya sabes, de suerte, tú sabes cómo es. Pero estamos reportando ahí. Esto está igual en todos lados, sí. En el área metro. El área metro está ahí. Yo vengo de allá y eso está. Hay sitio para tú poner. Pues, claro, es claro. Para los chiquitos que están o gastando chavos, pues. Desde cuando llegan aquí estamos todo. Reportando para metro, para allá afuera también. Pues estamos aquí desde las 3 de la mañana. ¡Wow! 3 de la mañana y las personas que están frente a la Inmaculada están aquí desde las 8 de la noche de ayer. Y no viene ninguna gente del gobierno, aunque sea para decir que hay agua por aquí, que la esto. La gente del gobierno pasa directito a su puesto allá abajo, a buscar su gasolina. ¿Qué es la Golf? La Golf, correcto. Bueno, bendiciones, espero que llegue algo, ¿entiendes? Bueno, como pueden ver, mi gente, esta gasolinera que estamos aquí, dicen que es para gobierno nada más. Nadie más, nadie puede coger. La tienen trancada hace un par de días de que vino el huracán, como pueden ver. Hoy no vamos a dejar pasar ningún topo de aquí. Dime lo que está pasando aquí. ¿Qué están diciendo? Que aquí no vamos a dejar pasar ningún trozo de gasolina para vender gasolina aquí. Si no es para todo el mundo, no es. Si no es para todo el mundo, no es. Eso es así. Si no, le vamos a... En la iglesia, en la misma número 2 de Barceloneta Manatí, le vamos a enseñar cómo quedó esto aquí por dentro. Buena, buena, Dios los bendiga. Ave María, mira cómo pueden ver, mi gente, esto quedó destruido. Buena. El de la pala. Buena, pastor, ¿cómo está? Dios los bendiga. Buena. No, sí, pues ya yo y me apuntó de ti. Bueno, pastor, estamos cogiendo por todos lados, como sabemos. ¿Qué nos puede decir aquí el pastor allá? ¿Desde cuándo estamos aquí? Están limpiando, como pueden ver. El jueves. El huracán. Tuvieron que esperar un día más lo que bajaba la agua, ¿verdad? Sí, no, se nota. Tuvieron casi 5 pies de agua aquí arriba. Y nada, pero ya estamos al para... Y, ¿cómo se dice? La gloria de Dios para que cuando den el primer culto lo disfrutemos. Yo voy a estar, si estoy por ahí, cuando lo abran, pues vamos a firmar. Aquí está otra pregunta. Está bien. Como pueden escuchar, mi gente, estamos aquí, como pueden ver, esto quedó destruido totalmente. Pero estamos aquí. Es que tenemos el río aquí al lado también. Parametro. Sí, todavía hay agua además. A la marcha. Le voy a enseñar, no se puede oler, pero se ole la pertinencia. El barrote, todito. Esperando para gasolina. La cola. Dos paquetes por familia. Papel de baño, dos paquetes por familia. La cajita de leche, la cajita de arroz por familia. Una experiencia así.